Buenas, hoy seguimos con nuestras historias del año 1. La vez pasada estuvimos haciendo nuestro gran especial homenaje, tributo y abrazo a Freddie Mercury. Hoy vamos a hablar de los 20 años de las Torres Gemelas y después de estos dos episodios en los que vamos a hablar de los 20 años de las Torres Gemelas vamos a hablar del ataque a Pearl Harbor porque todos estos sucesos ocurrieron en el año 1 en el 2001, en 1941. Entonces son sucesos del año 1 que han cambiado o la geopolítica o el arte. del mundo, las 12 edificios más imponentes de Manhattan se vinieron al piso dejando miles de muertos. Un avión de pasajeros no, 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 se estrelló bueno, no, de lleno contra el edificio. En un momento se desconoce si ha sido un accidente, accidente o un acto terrorista. Es en cuestión de segundos. se unieron a lastros ya iba directo a la torre. No se puede dejar de suponer que es un atentado, son como kamikazi. Immediately, they will hand over the terrorists where they will share in their fate. We condemn the Taliban regime. Empiezo por contarles que tuve la oportunidad de ir a la ciudad de Nueva York en agosto de este año y vi una ciudad ávida de volver a ver gente, desperezándose de la pandemia, encontrándose por primera vez con los turistas que siempre la, la habían habitado, mirándose en ese sol del verano en de Nueva York. Y resulta que cuando uno va a Nueva York, eh, no, no se siente que va a una ciudad de los Estados Unidos, sino que va a una ciudad del planeta Tierra. Es una ciudad planetaria porque allá uno se encuentra las comunidades hindúes, las pakistaníes, las africanas, las latinoamericanas de todos los rincones de nuestro continente. Hay una diversidad intrínseca a la ciudad que la hace el corazón de un imperio. Y la hace una ciudad planetaria. Entonces ella, con su, digamos, con su encanto original y con ese momento, porque fue un momentico en que se abrió. Completamente era el tiempo en que estaban empezando a vacunar. Entonces todavía no hay las restricciones que después va a haber. Momentico, un momentico en que se pudo ir y se pudo entrar allá como ahora que los viajes son pequeños portales en donde se puede entrar por un momento a un mundo y después otra vez lo cierran y vuelve a entrar uno y otra vez lo cierran. Un poco así nos está tocando esta época rara en la que vivimos. Esa fue la circunstancia en la que me dediqué a recorrer muchos de los hitos de la ciudad y me fui para el museo del 11 de septiembre. Entonces, un poco vamos a hacer una narrativa desde... La versión que tienen ellos del impacto que les sucedió a ellos como ciudad, de lo que significó para ellos como hito histórico según la narración del museo en donde está consignada la historia como ellos la cuentan y la vivieron y la sienten. Los museos son las versiones históricas que quedan de los hechos. Vamos a hacer un recorrido por el museo. Y vamos a ir recordando lo que pasó. Entonces una parte de nuestro relato hace a la ciudad, hace al museo, hace al impacto. Y otra parte de nuestro relato hace a la geopolítica, hace a la transformación del mundo después de esto, al nuevo orden mundial que se instauró, a la guerra contra el terror a las consecuencias geopolíticas tan dramáticas para países como Afganistán y como Irak, en un intento por mostrar diferentes miradas acerca de uno de los hechos que le dio un rumbo totalmente distinto al siglo XXI que empezaba todo contento y lleno de optimismo y nos volvió a sumergir en esos terrores polarizantes que habíamos experimentado durante tantos años en la Guerra Fría, pues el siglo XX había terminado. Con algún tipo de coro, porque él con dos guerras mundiales perdió el año ante la historia de la humanidad, pero había caído la Guerra Fría y había empezado un desarme nuclear que no se había logrado antes durante todos los años desde el momento que se inventó la bomba atómica y se lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki en un crimen histórico sin precedentes hasta la actualidad. Y entonces resulta que... Bueno, había como un momentico de como de frescura, la Unión Europea se consolidaba como un bloque para cerrar heridas de las dos guerras mundiales, había una distensión, una época en donde parecía que nos estuviéramos abriendo como hacia una a un tiempo más fraterno, la espada de Damocles de una bomba nuclear que pudiera estallar dependiendo de la paranoia, de la estupidez humana o de cualquiera de las anteriores o de todas las anteriores, eh, parecía haberse alejado de nuestras cabezas. La guerra fría, que no era fría para América Latina y no era fría para el sudeste asiático, que era fría era para los Estados Unidos y la Unión Soviética porque no era en su territorio sino en el resto del planeta, parecía llegar a su fin y con eso se pudieron hacer un montón de procesos de paz que no se pudieran hacer durante la Guerra Fría, como por ejemplo la paz en Centroamérica, como por ejemplo la paz en Sudáfrica, la caída del apartheid, que no se podía hacer tampoco porque eso también estaba ligado a la Guerra Fría. O sea, un montón de conflictos que la Guerra utilizó para alimentarse y para llenarse de, de oxígeno terrible porque la Guerra Fría se alimentaba de conflictos, eh, empiezan a poderse solucionar y a convertirse en acuerdos de paz porque el aparato ideológico que los ata al conflicto, desaparece al caer la Guerra Fría y, el term... y al caer el muro de Berlín, terminar la Guerra Fría y disolverse la Unión Soviética, porque el mundo bipolar a partir del cual había quedado el planeta después de la Segunda Guerra Mundial, deja de existir como se le conoció. Entonces hay un ratico, hay como una media horita en que estamos como frescos y estamos recibiendo, ahora, no totalmente no, porque está ocurriendo el horror de los Balcanes y está ocurriendo el horror de Ruanda. Y el mundo hace como que no ve porque hay una necesidad de creer en otro tipo de futuros y por primera vez parece posible desde la segunda mitad del siglo XX. Entonces la cosa está como bacana. No, además que la llegada del siglo y todo, y entonces eso, bueno, siempre con los fantasmas humanos, ¿no? Que el guay k que se van a des... los computadores se van a desbaratar y tales. Unos dicen que hubo un esfuerzo planetario para que eso no pasara, que en realidad iba a pasar, pero todos los expertos en sistemas se encargaron de que no pasara. Y el asunto fue que no vivimos eso que tanto temíamos de que se desactivaran las máquinas y empezara la ciencia ficción. Que tantas veces habíamos proyectado en el año 2000. Pero estábamos en una onda como bacana cuando de pronto ese día a las ocho y media de la mañana, dos aviones van a colapsar, van a estrellarse contra las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. Esto constituye el más grave de los ataques en territorio en la historia de los Estados Unidos. Porque el ataque a Pearl Harbor, del que vamos a hablar en su aniversario, es un ataque a la base que los Estados Unidos tenían en el Pacífico, pero no al territorio de los Estados Unidos, y menos aún al corazón de la ciudad de Nueva York. Las torres gemelas tenían un significado simbólico muy importante. Este ataque inesperado hace que la ciudad tenga un estupor. Eh, enfrentándose a lo inconcebible, enfrentándose a lo inimaginable, enfrentándose a lo nunca visto, y entra en un estado como de una, como una especie de, de, de catalepsia casi, de, de imaginarse que estaba pasando una cosa de esta manera. Entonces, lo vamos a recorrer de acuerdo con el museo, porque vamos a evaluar a partir de la memoria que ellos tienen de lo que pasó. Entonces. La memoria que ellos tienen de lo que pasó es que en primer lugar los cimientos de las torres gemelas quedaron intactos. Por lo tanto sobre los cimientos es que se va a hacer el museo. Ese museo se hace después de que hubo allí una gran piscina de un agua que giraba hacia el centro de la tierra, que era el memorial a las víctimas del atentado de las torres gemelas. Entonces resulta que lo primero que uno hace, estamos en el World Trade Center, me decía usted hace una cola la grande ahí, se mete al museo, tiene que descender 21 metros bajo la tierra por un pasillo largo y en ese pasillo usted va escuchando los mensajes de las víctimas despidiéndose de sus familiares, los testimonios de los sobrevivientes, de los rescatistas. Y usted se va a encontrar con una bóveda subterránea donde está el mismísimo muro de contención que era el que aislaba las torres gemelas del río Hudson. Y el muro sí resistió el impacto de los derrumbes y de las explosiones. Entonces por eso lo dejaron para poderla como soporte. Entonces... Ahí hay una gran cantidad de, de infraestructuras que demuestran lo que pasó y lo que sobrevivió. Y esto va a ser como uno de los testigos y protagonistas del memorial. Todo el muro de contención y los cimientos. La pieza central del museo es donde uno va a ver la última columna que sobrevivió. Y un pilar de unos 11 metros de altura que se retiró de la zona cero antes de empezar los trabajos de reconstrucción. También está el camión de los bomberos. El primer camión de los bomberos que llegó a la zona que quedó pues completamente aniquilado. Hay un cuarto donde están las voces, donde están las fotos de, de todas las víctimas. Hay muchas cosas que digamos que uno ha visto en otros museos como los museos del holocausto, como los museos de la rebelión de Varsovia, como los museos en el mundo donde la gravedad de un hecho se registra en la memoria. Están las fotos, están los testigos, están las voces, están los testimonios, están los objetos. Una narrativa tremendamente impactante de lo que eso significó afectivamente para la ciudad, porque fue una herida muy profunda para la ciudad, porque es que casi 3.000 personas murieron allá, instantáneamente, sin comerlo ni beberlo, simplemente porque estaban allá ese día y a esa hora y esto no tiene antecedentes en la historia de los Estados Unidos. Nunca habían vivido algo así, la última vez que vivieron algo así fue una guerra civil entre ellos, entre el norte y el sur, pero un fenómeno que tenga un origen externo y los impacte de esa manera, ellos nunca lo habían vivido en toda su época de imperio nunca lo han vivido antes. Entonces están todos los objetos. Hay un mural que a mí me parece chévere resaltar porque es el mural de todos los perros rescatistas, porque en cada una de estas tragedias hay una gran cantidad de animales que ayudan a la supervivencia humana a arrastrar la gente, a sacarla de los escombros. Entonces aquí eh, hay un reconocimiento importante a todos los perritos que estuvieron en las misiones de rescate. Y se les rindió homenaje porque ellos formaban parte de los equipos que salvaron vidas en ese momento. Por ahí al mes salió un gato de los escombros cuando ya se había acabado toda la búsqueda. Algo deshidratado él. Porque pues ellos sí como que son una especie superior según nos parece. Entonces, resulta que hay una narrativa afectiva de lo que eso significó para la ciudad y para las víctimas. Hay gente de todas partes del mundo. Cuando uno empieza a ver... ¿Quiénes eran las personas que estaban en el World Trade Center? Ahí había gente de Birmania, había gente de Brasil, había gente de Vietnam, había gente de Indochina, había gente de América Latina. O sea, en realidad las víctimas son de todo el planeta. ¿Por qué esta es una ciudad planetaria? Entonces las víctimas no son ni siquiera en su mayoría estadounidenses, sino que son en su mayoría personas de todas partes del globo terráqueo que trabajaban o estaban ahí en el momento del impacto de los dos aviones. Entonces, la primera parte es el estupor, la herida afectiva, lo que significa eso para la ciudad. Esa narrativa es tremendamente detallada y está ejemplificada por una gran cantidad de objetos que te hacen percibir el clima, el momento, el estupor y la tragedia, desde las fotos que uno ve de las torres gemelas antes del ataque, hasta los videos de las personas completamente aterradas frente a lo que están viendo, con sus ojos de total incredulidad frente a lo que está pasando. Entonces, todo eso se va viendo ahí y uno siente, digamos, el impacto emocional para la ciudad. Esto es una narrativa grande, gigante, de un museo de grandes proporciones, con salones amplios, con luces perfectamente manejadas, dentro de toda la construcción de la narrativa de lo que significó para ellos el impacto de los aviones de las Torres Gemelas. Entonces, esa es la primera parte. La primera parte es una ciudad planetaria que ha sido atacada por sorpresa, por primera vez, por unas fuerzas que para la ciudad no eran conocidas, que no podía esperar y no podía imaginarse. Entonces, alrededor de esto empiezan una gran cantidad de versiones sobre qué pudo haber sido esto, dónde estaban los pilotos y fue el ataque de los aviones los que realmente produjo ese nivel de impacto sobre la estructura. Y bueno, eso es de nunca acabar. Porque todavía hay una cantidad de preguntas técnicas sobre si eso fue lo que produjo el impacto, si no fue lo que produjo el impacto. Bueno, hay muchísimas teorías. El hecho mismo eh, genera todavía muchísimas teorías acerca de, de cómo ocurrió o qué lo generó. Pero en el museo estamos hablando de los dos aviones que impactaron. A las Torres Gemelas, se habla del atentado después al Pentágono, pero fundamentalmente ese es el Museo de las Torres Gemelas, es el Museo del World Trade Center. Entonces después de esta narrativa profusa, detallada, ambientada con esa capacidad narrativa que han desarrollado los estadounidenses a través de su cine, de su televisión y su, de su manera de reconstruir sus propias memorias, esto digamos también nos habla mucho antropológicamente de cómo ellos se expresan y se registran respecto a su propia historia. Entonces después de atravesar eso, después de ver cómo una ciudad como la ciudad de Nueva York, que como les digo es una capital planetaria, recibe un impacto de esta naturaleza, hay un salón más pequeño, que no tiene ese nivel de iluminación. Y en ese salón más pequeño, que no tiene ese nivel de iluminación, nos vamos de mayor a menor, donde vamos a ver algunas fotos de los pilotos que estaban comprometidos en el atentado de las fuerzas de donde ellos venían. Hay un documental de Osama Bin Laden. Cuando ellos hablan del aftermath, aftermath es una palabra que se utiliza en inglés para definir lo que pasa después del trauma. O sea, como el estrés postraumático, como la herida, como lo que pasa. The aftermath. Hay un cuarto que se llama The Aftermath, pero el aftermath está muchísimo más relacionado con lo que la ciudad vive, con el impacto que la ciudad tuvo, con la manera como la ciudad se vio herida de una, de una forma tan absolutamente dramática y contundente. La narrativa gira en torno a ellos. Estamos en el Museo de las Torres Gemelas. Y lo que se expresa de la geopolítica que pudo llevar a esta situación realmente es un pequeño cuarto poco iluminado con algunas fotos, un documental que no hace al corazón del relato, porque el corazón del relato es lo que le pasó a la ciudad y lo que fue el atentado de las Torres Gemelas. Entonces resulta que ahí nosotros saltamos de ese momento de dramatismo intenso de un país herido, de una ciudad tan lastimada, del estupor del mundo, de la solidaridad frente a las víctimas porque esto fue una catástrofe enorme y el dolor que producen estas víctimas es un dolor absolutamente aterrador porque no hay monopolio del dolor. El dolor es igual de terrible en todos los seres humanos por todas las causas y de todas las maneras. Entonces se rinde homenaje a las víctimas y se rinde homenaje a todas las familias que perdieron gente en ese momento en las torres gemelas. Pero aparte de esto, esto es un hecho geopolítico. Y el carácter geopolítico, por la reacción y la respuesta que tuvo el gobierno de George W. Bush en ese momento, es lo que le da a este hecho una relevancia aterradora, contundente. Y nos cambia esta buena vibra con la que habíamos empezado el siglo. Llevamos un añito del siglo XXI, pensando que nos iba a ir mejor que en el 20, porque en el 20 las pasamos graves, con dos guerras mundiales, pues quedamos aburridos. Entonces dijimos, no, pero ay, en el 21 la vamos a hacer mejor. La reacción frente a esto fue el avalar la venganza como un tema de Estado y de imperio. Entonces sale Bush a decir, vamos a contraatacar y de eso no les debe caber ninguna duda. We will fight back. Make no mistake. Y ahí anuncia una amenaza que llevaría hasta incendiar el Medio Oriente. Entonces, esto, digamos, para hacer el mundo más seguro, se incendió una región completa y los fuegos todavía arden ahí. Entonces resulta que a partir de ahí, Empieza toda la investigación y ahí esto tiene unas consecuencias muy duras porque los pueblos árabes que habían empezado la civilización, la escritura, la alquimia, el álgebra, los trasplantes de córnea, Toda la cantidad de matemática, el algoritmo de Alcuarizmi, que es el que hoy hace posible que existan las redes sociales y particularmente Facebook, toda su contribución a la civilización queda invisibilizada por el origen de las personas que cometieron el atentado en las Torres Gemelas. Ya esto estaba complicado con la guerra del Golfo Pérsico 1. Ya ahí había empezado una invisibilización de la grandeza de la cultura islámica sobre la base de una nueva polaridad en contra del mundo árabe y el mundo musulmán, es que son 1.200 millones de musulmanes en el planeta Tierra, 22 países árabes. Entonces, si usted va a hacer una generalización de esas, imagínese eso: si sea, ahí hay cristianos, unitas, chiitas, ahí hay drusos, y ahí hay sufis, y ahí hay una cantidad de gente diversa que nos ha influenciado a nosotros, cuyo idioma está basado en más de 4.000 vocablos que los árabes pusieron en nuestra lengua. Como para que todo esto quede reducido a los dos pilotos, ¿sí me entiende? Entonces, empieza esto. A volverse una bola de nieve y nosotros a mirar cómo esto se va complicando y se va complicando y se va complicando. Había otras posibilidades de reacción. Digamos, después vimos cuando en el 2011 hicieron el atentado a Otoya, la isla, en el estado noruego, donde los estudiantes aprenden el valor de la democracia, un asesino. Mató a un montón de muchachos durante el tiempo en que estaban aprendiendo la democracia y el primer ministro de Noruega dijo No nos van a convertir en un Estado totalitario, porque entonces sí nos habrán vencido. Hemos construido con mucho esfuerzo los valores para ser noruegos. Y no vamos a dejar de serlo, vamos a reaccionar como los noruegos que somos. Y el, digamos, guardar las proporciones, el atentado de Otoya es a la nación noruega lo que el atentado de las Torres Gemelas es a los Estados Unidos. Entonces, digamos, había multiplicidades de reacciones, pero esa fue la que pasó y eso fue lo que dijo bush y ahí es importante ver la película del vice que nos hablan de la figura histórica de dick cheney y de rumsfeld que fueron personajes de un protagonismo inusitado en este enjambre geopolítico que se va a generar a partir de este momento este episodio está de ustedes en parte Gracias a Platzi. Platzi es una plataforma de aprendizaje en línea. Yo ya les he echado este cuento, pero les he echo el cuento otra vez. Ustedes se conectan a platzi.com y se van a encontrar con una gran cantidad de cursos de aprendizaje de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, hice un curso en Platzi sobre empresarios inventores. Es hora y media de contenido en diferentes bloques en video y ustedes pueden acceder a eso única y exclusivamente en la plataforma de Platzi por supuesto aparte de mis cursos hay muchísimos más hay cursos de historia de marketing de criptomonedas de fotografía de idiomas de habilidades para el trabajo muchísimas otras cosas que los estoy invitando a descubrir pero en este espacio comercial les quiero contar algo que me llamó la atención y es que en Platzi si bien la mayoría de los cursos son en video, hay unos que son exclusivamente en audio. Y eso me llama la atención, porque finalmente ustedes están escuchando esto, es en podcast. Y estos cursos en audio se parecen un poco a los podcasts. Y esto tiene la ventaja de que uno, como no tiene que estar fijando un solo punto visual, sino que puede estar haciendo otras cositas, como picando cebolla para hacer huevos pericos, dándole vueltas a toda la casa o planchando camisas. Inclusive pasa con frecuencia que la gente que lo escucha en audio escucha totalmente hasta el final el curso en el que se metió, más que con video. Pero el asunto es que en audio o en video lo importante es que Platzi es una plataforma de aprendizaje. Lo que quiero decir es que el espíritu del aprendizaje va más allá del medio, más allá del formato. Y la idea es que uno se mete ahí para aprender, para seguir aprendiendo, de una u otra forma, como les quede más cómodo, si es por el ojito, si es por el oído, cualquiera de las dos posibilidades les permite la maravilla de seguir aprendiendo, que es una de las cosas más deliciosas en la vida. Ahí les queda la invitación. Se suscriben a platzi.com durante un año y durante un año pueden ver los cursos que ustedes quieran aprender de cuanta cosa les interese y les parezca chusca. Seguimos con el episodio. Poco tiempo después establecen la conexión entre lo que va a ser el atentado y una red que se conocerá como Al Qaeda, la base. Ahí nos metemos en más Honduras. Nos metemos en más Honduras porque es que imagínense que por el otro lado, en el mundo del Medio Oriente, hay una especie de guerra fría entre Irán y la revolución fundamentalista islámica que llega al poder en 1980 y Arabia Saudita. Porque los iraníes tienen una lectura chiita de una de las dos posibilidades del islam entre el chiismo y el sunismo y que había quedado rezagada en la historia con la muerte de Fátima Yalí y de Hassan y de Hussein y consideran los chiitas que la revolución islámica cumple una profecía de llegar al trono el verdadero descendiente del profeta que son los seguidores, la chía frente a esta revolución islámica va a haber una reacción que es que en Arabia Saudí Va a salir una lectura fundamentalista que van a ser los wahabíes, el wahabismo. Al Qaeda está metida en un trinque que sigue las lecciones del wahabismo. O sea, aquí hay dos lecturas antagónicas y, y complejas, y en muchos casos extremas, de lo que es el Islam. Eso está pasando en el telón de fondo. ¿Sí? Entonces, hay un cuento entre ellos. Y otro cuento de ellos con Occidente. Y otro de los manejos que se hicieron de los repartos del Medio Oriente de la manera como todos estos países y estas culturas fueron dibujadas y trazadas por las multinacionales petroleras en la repartición del imperio turco-otomano, que hemos contado en otras ocasiones que es el origen de todos los males, pues la, la caja de Pandora que se abrió cuando se repartió el, el imperio turco-otomano. Entonces, toda esta geopolítica de una complejidad impresionante entra a formar parte de este juego a partir de la reacción. De tomar una actitud de venganza planetaria frente al atentado de las Torres Gemelas. Y esto nos acuerda que en el año de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo, el imperio austrohúngaro declaró que Serbia era una nación terrorista porque le había dado refugio a los terroristas que habían matado al archiduque. Serbia entregó en esa ocasión a los autores del atentado contra el archiduque, pero esto no fue suficiente. Y finalmente el imperio austrohúngaro atacó a Serbia como nación, todos los serbios, por considerarlo un estado terrorista y por ser refugios de los terroristas. Estamos hablando de 1914, esto fue lo que detonó la Primera Guerra Mundial. El asesinato del archiduque, el ataque de los austrohúngaros a Serbia, que por el sistema de alianzas hizo que Rusia se metiera en la guerra porque era aliada de Serbia y eventualmente Francia y eventualmente Inglaterra, y como todo el mundo tenía colonias en el resto del planeta, pues se armó la Primera Guerra Mundial. De los mismos creadores del Estado terrorista serbio, va a ser atacado Afganistán con el mismo argumento, ¿me entiende? Afganistán, todo, todo Afganistán, el todo, todo, todo como es de grandote. Afganistán es un país hechizo. Es decir, siendo, digamos, son varias naciones dentro de una estructura de Estado nacional que no corresponde culturalmente a lo que es. Los Estados Nacionales son un invento europeo. Y cuando los europeos van a repartirse el Medio Oriente, van a crear Estados Nacionales a su imagen y semejanza. Pero es que los pueblos del Medio Oriente no funcionan así. Entonces terminan fusionando. Diferentes pueblos dentro de una frontera en donde son totalmente distintos. Los ingleses en tres ocasiones se metieron en Afganistán y en tres ocasiones perdieron en las entradas a Afganistán. Afganistán lo vamos a reconocer como el sepulturero de imperios, porque todo imperio que se mete allá lleva. Entonces, los ingleses, en una de sus intervenciones, el imperio británico perdió la guerra. Pero corrió la frontera. Hay un solo paso que por tierra se podía hacer en el Himalaya que se llama el Paso Kaiber. Hasta la aviación no se podía más y a una hora solo por ahí se puede atravesar. Ese Paso Kaiber es la clave para atravesar el Himalaya. Todos los británicos lo que hicieron fue correr la frontera para que el Paso Kaiber quedara dentro del Imperio de, dentro de la India. Que era la joya del Imperio Británico, y partieron una etnia que son los Pashtuns. De manera que la mitad quedaron en Pakistán y la otra mitad quedaron en Afganistán cuando se organizaron estos estados. Afganistán por los repartos y la India, y Pakistán por la partición de la India posterior al proceso de independencia, cuando se hizo esa partición por la que Gandhi terminó afrontando su vida para impedir que sucediera. Total, quedaron unos en un lado y otros en el otro, por eso es que todo el tiempo Pakistán está metido en las bambalinas de este conflicto, porque es que son el mismo combo, son los Pashtuns. ¿Ve? Afganistán queda hecho un Estado nación que tiene un montón de pueblos, uzbekos, tayicos, kirguises, de todos los demás pueblos que están alrededor que formaron parte de la antigua Unión Soviética, que ya se había metido en Afganistán y ya la habían sacado los afganos con cajas destempladas de allá. Entonces, ahora se van a meter los gringos y les va a pasar lo mismo que les pasó a los ingleses y les va a pasar lo mismo que les pasó a los soviéticos, como que no se aprenden las lecciones de la historia. No solamente de la historia ajena, sino de la historia propia, porque es una cosa muy parecida a la que les pasaría en Vietnam y saldrían en condiciones bastante complejas al meterse en culturas que desconocen total y absolutamente. Total, se van a meter a Afganistán. Se meten a Afganistán como una coordenada de la guerra contra el terror en donde se van a condenar países enteros, países enteros, por atentados que cometieron redes de gente que vive o transita por esos países, pero que no es la totalidad de la nación, es decir, el señor de los perros, el niño con las ovejas, la señora que hace la comida, todo el mundo, todo el mundo va a quedar bombardeado ahí. Porque los bombardeos vienen desde la Segunda Guerra Mundial y no se prohibieron cuando terminó la guerra, y los bombardeos son en últimas ataques a la población civil. O sea, eso no distingue nada de nada. Entonces, Afganistán va a quedar sepultado bajo la geopolítica de la venganza del ataque a las Torres Gemelas. Y la venganza se va a volver un aval geopolítico y eso se va para el cine y Clint Eastwood hace, se vuelve terrible en Río Místico y a Jodie Foster no le puede hablar pues en Vuelo Nocturno y toda forma de venganza de paranoia empieza a avalarse y eso es sumamente grave, Mandela nos decía que la venganza es un bosque por donde usted puede entrar por cualquier lado pero no puede salir de ahí porque una vez que usted ejecute la venganza, el otro tendrá suficientes razones para ejecutar la suya propia y se armará una cadena de nunca acabar. Y eso fue lo que pasó. Van y se meten en Afganistán y se meten y confrontan una realidad del todo desconocida para ellos. Ya ellos habían tenido una intervención directa cuando en la época de la invasión soviética a Afganistán, ellos apoyaron a los mujadayines, que eran los guerreros que estaban enfrentándose a la invasión soviética a afganistán. La invasión soviética a Afganistán fue brutal, aterradora, sanguinaria, de lo más serviciosa, horrible. Y les costó la caída de la Unión Soviética porque uno de los factores son múltiples, muchos. Pues porque va desde la tecnología del microchip, en una cantidad de cosas, los nacionalismos, pero uno de los factores que le costó a la Unión Soviética la caída fue la intervención en Afganistán. De Afgania nunca volvió nadie, dicen los, los rusos hoy día, porque la gente llegó en un estado de perturbación tan profunda y tan terrible que eso es como el Vietnam de los soviéticos. Quedó una herida en el alma de haberse metido allá. ¿A, a qué? ¿A qué se metieron los soviéticos allá? ¿Se ¿sí me entiende? Entonces, teniendo cinco países musulmanes en su barriga. Pues porque la antigua Unión Soviética tenía a Uzbekistán, a Tayikistán, a Kazajistán, a Kirguisia y a Turkmenistán. Y en Afganistán hay turkmenos, hay kirguises, hay uzbekos, hay tayikos. De todas estas nacionalidades hay comunidades en Afganistán. Y allá se metieron los soviéticos y entonces los muhadjines fueron apoyados por los Estados Unidos. Hay una película que cuenta eso que ya una vez la, la hicimos en miércoles de cine que se llama Charlie Wilson's War, en donde dice que había que apoyarlos. Eh, los apoyaron con baterías antiaéreas. Los soviéticos salieron de allá, pero luego abandonaron el país sin la reconstrucción sin la posibilidad de tener una salida en la posguerra, en el posconflicto. Después de la salida de los soviéticos y ahí dice Charlie Wilson el senador que creó toda esta, esta política de ayuda a Afganistán, que fue cuando realmente perdieron la guerra porque los afganos quedaron solos y una versión mucho más radical que la de los mujahidejines, que eran los talibanes que eran en rigor estudiantes de digamos del Corán en una versión particularmente extrema son los que se van a terminar tomando el poder y van a generar una nueva geopolítica y en Afganistán las, las guerras se reciclan y se vuelven cada vez más complejas. Entonces se van a meter en Afganistán y van a armar un tierrero, la cosa más impresionante, y 20 años después no lograron nada y realmente que uno diga que en serio cambió el mundo para bien o lo hizo más seguro o hicieron realmente algo que hubiera contribuido a la democracia. Los afganos tienen problemas con la democracia porque cada vez que les dicen que los van a democratizar, les disparan. Entonces ellos no tienen claro cómo es eso. vivieron la barbarie de la invasión soviética pues que la, la invasión soviética es de un nivel de barbarie inexcusable frente a la historia y luego les cae el atentado de las torres gemelas allá hay una película que se llama eh, que es la del 11 de septiembre que son varios cuentos y uno de los cuentos es una maestra explicándole a los niños sobre una torrecita de ladrillos como al caer las Torres Gemelas, los van a invadir a ellos y los van a bombardear. Y llegan allá y entran a Kandahar y entran a las ciudades, y la dinámica sobre Afganistán se vuelve una dinámica infernal. Entonces, eso por el lado de Afganistán, la salida de las tropas norteamericanas y las tropas aliadas de Afganistán y el proceso que acabamos de ver desgarradoramente en los noticieros lo vamos a tratar en el siguiente capítulo hoy estamos reseñando las consecuencias inmediatas del atentado de las torres gemelas pero si esto no fuera suficiente se metieron en irak y al meterse en irak no hay una conexión no la hubo la idea de que había armas de destrucción masiva después se comprobó que no las había que había sido un pretexto que rápidamente se descubrió que no era verdadero. Y ahí nos volvemos a meter otra vez en el mismo enredo, porque en la resolución del Golfo de Tonkin se dice que el ataque de los vietnamitas en el Golfo de Tonkin a unas embarcaciones norteamericanas fue el origen por el cual Johnson aprobó el envío de tropas a Vietnam donde habían estado teniendo una presencia indirecta como asesores militares y eso hace que la guerra del Vietnam se vuelva una guerra activa para los Estados Unidos aquí nos pasa que la, la presencia de armas de destrucción masiva se vuelve el pretexto para la invasión a Irak segunda, ya habían estado allá y resulta que esta invasión a Irak hace que el conflicto se agrave muchísimo más no se puede ligar con el atentado de las Torres Gemelas, pero es en conexión con el atentado de las Torres Gemelas que se va a producir la invasión a Irak. Por eso es importante ver la película del vice, porque los, los mismos norteamericanos cuentan su historia. Ellos son los que le dicen a usted cómo fue. O sea, todas las fuentes son de ellos, ¿sí? Ellos son los que le cuentan a usted. Usted va a cine y ellos le van a terminar contando el cuento. Espérese un momentico y se lo cuentan. Ellos mismos. Entonces, resulta que se meten a Irak. Y ahí sí la cosa se vuelve muchísimo más grave porque Irak es otro de estos países que fue un constructo de la repartición del Medio Oriente, que tiene pueblos completamente diferentes, que son por un lado los kurdos que pertenecen a otra cosa mucho más grande que es el Kurdistán. Y son, son pueblos que tienen una geopolítica muchísimo más compleja que las fronteras que se han definido como país ya se habían metido allá en la primera guerra del Golfo Pérsico cuando Hussein había invadido Kuwait. Se habían apoyado en los chiitas, que eran una minoría perseguida por Hussein, pero al no tumbar a Hussein, los chiitas fueron masacrados en una venganza terrible. Entonces esta vez sí van a tumbar a Hussein, pero al tumbar a Hussein desbaratan todo el país y no lo pueden volver a armar. Entonces eh, estas intervenciones desbaratan países que son descosidos, digamos que tienen unas costuritas frágiles por dentro, y eso después no se puede volver a armar. Pues mire lo que pasa con Libia y mire lo que pasa con Siria. Una vez que usted se mete en un país de esos, usted lo desbarata y después no tiene por dónde volverlo a coser. Entonces se meten en Irak y al meterse en Irak perpetúan las guerras. Entonces, digamos la misma crueldad y la misma soberbia con que trataron a los iraquíes y las prisiones como las de Abu Ghraib y las prisiones como las de Guantánamo, donde toda la política de los derechos humanos que Estados Unidos ayudó a cimentar en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial de toda la vinculación planetaria a los derechos humanos son desconocidas en esos dos territorios, en Guantánamo y en Irak. Y en esas prisiones de Abu Rahim van a salir una serie de presos sometidos a toda clase de barbaridades y la guerra eterna de un país sin rumbo hace que se radicalicen cada vez más y que los hijos de la gente que estuvo en Abu Rahim vayan terminando siendo los del Estado Islámico, los de ISIS, años después, generaciones después, que salen de Irak y salen de Siria. Entonces, usted va siguiendo el hilo de esto, y esto se le va complicando, 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 y vuelve la geopolítica una cosa complicadísima, y montar en avión se volvió un drama. Porque a usted lo requisan hasta los pensamientos, porque los líquidos y los perfumes y las cremas se volvieron sospechosas, porque los cortaúñas, porque los depiladores se volvieron sospechosos. Y uno dice, ¿pero cómo pudieron con un corta uñas someter a un avión de 400 personas? Me van una cantidad de preguntas que hoy siguen siendo de todas maneras incontestadas sobre qué hace uno con una cremita o con un cortaúñas, pero igual. Toda la cantidad de medidas de seguridad. Antes la aviación era glamurosa y la aviación era titina. Y eso todo el mundo se, se, se vestía elegante o cómodo y las azafatas eran preciosas y los auxiliares de vuelo eran divinos y todo el mundo era divino. Y ahora eso es una pesadilla. Man, porque sea montar en un avión de eso. Y esto que no estamos hablando de la pandemia, no estamos hablando solamente de los últimos 20 años en materia de la aviación. Entonces resulta que esto se va volviendo una bola de nieve cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Las consecuencias de esto las seguimos viviendo diariamente cada vez que montamos en un avión. Las seguimos viviendo diariamente cada vez que miramos cómo el mundo volvió a polarizarse, cómo se demonizó a las civilizaciones islámicas, cómo se radicalizaron. Los grupos minoritarios de los pueblos islámicos que quedaron a la deriva en las guerras inconclusas, en los pueblos donde, donde no hubo realmente una reconstrucción. Y esas reconstrucciones se hicieron sin conocer. O sea, lo poco que se hizo, se hizo con un desconocimiento total de la diversidad de estos pueblos. Entonces, si usted sale, por, hace, por ejemplo, un solo gobierno sunita, pues desconoce la diversidad que hay hay kurdos que hay hay drusos o sea cada uno de estos pueblos tiene una gran diversidad y hacerlo simplemente por una sola de las partes excluye al resto entonces formar gobiernos sin coaliciones es mucho más complicado tratar de imponer regímenes desde la usanza occidental no funciona para ellos porque ellos no están organizados así y son milenarios la idea de crear órdenes occidentales en países, pueblos, cuya geografía y cuya geopolítica y cuya historia es completamente diferente a la de Occidente, lo único que hace es generar diferentes tragedias y contradicciones porque así no funcionan ellos. Así funciona Occidente, pero así no funcionan ellos. Entonces la cosa en Irak se va a complicar a unos niveles impresionantes. Para explicarles esto un poco más, necesitamos otro capítulo. Que es un poco de toda la geopolítica que hay detrás de esta reacción de atacar a estos países como venganza por el atentado de las Torres Gemelas. Y de lo que eso ha llevado 20 años después a hacer del mundo un lugar mucho más inseguro. Las implicaciones de la guerra contra el terror. Lo que significa eso. También las implicaciones de la guerra contra el terror deja sin piso a cualquier utilización del terrorismo como método para hacer valer una razón en la lucha. Y eso es importante. Porque el problema con el terrorismo es que el terrorismo, aparte de la barbarie infinita, parte de una base macabra. Y es que no hay inocentes. Ataca símbolos. Entonces, si el símbolo son las torres gemelas, 3.000 personas que están metidas en las torres gemelas mueren porque estaban en el símbolo. Entonces, si el terrorismo ataca un mercado navideño, es porque está atacando el símbolo de la Navidad en Occidente, por ejemplo, y el que está comprando cositas y regalitos lleva los ataques a Bataclán, los ataques a la estación de Atocha, que van a hacer un cambio de gobierno inmediatamente en España porque se le atribuyó a la ETA y en realidad había sido Al-Qaeda por la intervención de España en la coalición para entrar en, la, en, en Afganistán. Entonces, el terrorismo, eso inclusive durante la Revolución Rusa, ya ni siquiera la Revolución Rusa lo validaba, porque Lenin decía que el terrorismo suplantaba a la masa, tomaba el papel que deberían tener los millones de seres humanos que harían una revolución y ponía en manos de unos pocos decisiones históricas que los pueblos deberían haber tomado en su comunidad y utilizaba el horror como forma de hacerlo. Gandhi nos dice, los fines y los medios no son separables, no se pueden tener grandes ideales y ruines métodos. Entonces el terrorismo está fundamentado en el odio, en el miedo. En la en el desconocimiento porque cuando los ataques se hacen no se reivindican inmediatamente entonces se vuelven una cosa en donde nadie entiende en la supresión absoluta y total de la valía de la vida humana de la compasión de la empatía y esto es igualmente terrible en un mercado en europa como en una mezquita en cualquiera de los países del medio oriente porque estos atentados a la hora de la oración, tanto como a la hora de la Navidad, están matando seres humanos. El terrorismo como tal es una de las formas más atroces, más terribles, más irracionales y que genera deudas históricas a largo plazo en la historia de la humanidad moderna y no hemos podido bajarnos de esa película. Y entender el horror que significa, y que eso solamente polariza a los pueblos y hiere los corazones y las almas, y no soluciona absolutamente nada, porque lo único que hace es generar un nivel y un re una reacción de odio tan grande o mayor a la que ese odio ha sembrado en sí misma. Entonces, aquí nos metemos en una cantidad de problemas como en burbujas, ¿se ¿eh? me entiende? Utilizar el terror como el método para mandar un mensaje utilizar los símbolos como aquello que va a ser un objetivo pero en el fondo lo que están es matando gente en el terrorismo se mata gente eso eche usted el cuento que quiera se está matando gente la reacción al terrorismo pues también mata gente porque hay que ver las operaciones que tenían el, el nombre de justicia infinita operación alfombra entonces estas guerras empiezan a tener unos eufemismos para llamar de otra manera a seguir matando gente. Una operación me alfombra es que bombardean a todo el que esté parado por ahí. Entonces se inventan lo del fuego amigo. Y es que menos mal no murió de nada grave. Pues porque eran amigos, o sea, lo mataron los mismos suyos. El daño colateral es que usted estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada. Y lleva. Entonces, nada de esto es justificable, ¿me entiende? Humanamente hablando. Pero todo esto se desencadenó a partir del acto de terror que fue el ataque de estos dos aviones a las Torres Gemelas en el World Trade Center. Entonces, de este museo de la ciudad de Nueva York, de esta ciudad eh, abriéndose al mundo después de la pandemia, de esta descripción de lo que significa ir caminando por las calles de la memoria y los rincones de la memoria, también nos vamos a la geopolítica, porque todo forma parte de diferentes consecuencias de este relato y la idea es mirarlo en sus diferentes acepciones, desde lo que significa para ellos como un hecho histórico, desde la interpretación que hacen de eso, desde la geopolítica que ocurre desde ese momento, desde el rumbo que eso le va a dar al siglo XXI, desde las consecuencias que 20 años después todavía seguimos pagando, desde los retiros de las tropas que se dieron de Afganistán, y desde toda la tragedia que esto sigue todavía llevando luto a los corazones por ese ataque que se hizo a las 8 de la mañana ese día en el World Trade Center a las Torres Gemelas hace ya 20 años. Esto no es de ninguna manera una recordación que sea grata para nadie, pero es importante en la historia para poder entender el siglo XXI, porque el siglo XXI no se puede entender sin el atentado a las Torres Gemelas sin eso no podemos comprender la construcción geopolítica del mundo en el que estamos parados aquí ahora en el momento en que ustedes están escuchando el podcast. Continuamos esta historia en el siguiente episodio porque tiene de ancho como de largo y cada una de las explicaciones de los que les he contado son complejísimos tablones de fondo geopolíticos que se intercalan y se entremezclan de una manera totalmente dramática para llevarnos a una complejidad geopolítica enorme, que es la que aún estamos viviendo. Entonces, desde los espacios de la ciudad de Nueva York, de esa mañana, del 11 de septiembre, de los albores del siglo XXI, comenzando una nueva narrativa desde el orden geopolítico, desde todas las transformaciones dramáticas y terribles, desde la invasión a Afganistán, a Irak, desde la ciudad de Nueva York herida en su narrativa planetaria, y desde las consecuencias históricas de un hecho que transformó los comienzos del siguiente milenio en la narración de Ana Uribe. Para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, grabado en Los Gatos Estudio. La edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte, del podcast Cosas de Internet.